Hola, muy buenas tardes. Espero que se esté escuchando bien. Voy a esperar un momento para ver si logro escucharme acá en la grabación. Si hay alguien que me esté viendo, agradecería también que participara en lo que es el canal de YouTube. Sí, veo que sí se está escuchando. Entonces, bueno, voy a dar en este video la explicación de lo que son las actividades del periodo de recuperación de módulo 6. También para comenzar voy a empezar con la explicación de qué es periodo de recuperación y posteriormente me voy a continuar con lo que son las actividades. Entonces voy a compartir la pantalla. Lo que quiero es que sea lo más ágil posible para que ustedes puedan revisar así como rápido el video y puedan encontrar lo que más les interesa, la actividad o las actividades que más les interesan. Entonces, bueno, voy a explicar las características y recomendaciones para el periodo de recuperación. La agenda del día es: ¿qué es periodo de recuperación? ¿Cómo se envían las actividades? ¿Qué pasa si repruebas el periodo de recuperación? ¿Qué actividades se envían? Recomendaciones generales del periodo de recuperación. Indicaciones de realización de cada actividad. Y es ahí en donde voy a explicarle la actividad 1 a la 6 y el proyecto integrador. Los links de apoyo que ustedes pueden consultar para apoyarse a hacer sus actividades en caso de que no entiendan alguna. Y si al final hay alguien que se encuentre por aquí viéndome y quiera hacerme una pregunta, pues responderé la pregunta. Entonces, aquí debe decir módulo 6, ¿eh? El periodo de recuperación es para alumnos que tienen de 0 a 59 puntos de calificación final. Dura 10 días hábiles. Empezó el jueves, después de finalizado el módulo y concluye 2 semanas después. Este periodo de recuperación comprende entonces del 10 al 23 de mayo. Yo, su tutora, seré quien califique y retroalimente las actividades. Se entregan las actividades que no se entregaron en el periodo ordinario o las reprobadas, pero no se puede participar en los foros. De reprobar el periodo de recuperación, deberán recursar el módulo posteriormente. Entonces, bueno, aquí la idea es que ustedes envíen las actividades que no enviaron durante el módulo ordinario o el periodo ordinario y el envío de las actividades se hace de manera normal a través de la plataforma. Por favor, no recibo actividades en el correo electrónico. Ahora, ¿qué va a pasar si ustedes reprueban el periodo de recuperación? Ingresen o no ingresen, supongamos que alguien ingresó, envió solo 3 de las 6 actividades que tenía que enviar y entonces no alcanza a pasar. Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona que se quedó a medias o qué va a pasar con la persona que se le pasó el periodo de recuperación porque tuvo una situación familiar o cualquier otra cosa y ya no alcanzó a hacerla? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, se van a recursamiento o remedial, son dos cosas diferentes y uno califica para el recursamiento cuando tiene de 0 a 49 puntos, habiendo terminado ya el periodo de recuperación. Este recursamiento consta, como su palabra lo dice, de volver a cursar el módulo. Dura otra vez otras 4 semanas y no puedes estar cursando otro módulo al mismo tiempo mientras estás en recursamiento. Eso quiere decir que si tú estás ya en módulo 9 y te llega la invitación por correo electrónico para el recursamiento del módulo 6, entonces te van a suspender del módulo en el que te encuentras para que tú puedas recursar el módulo 6 y después cuando termines de recursar el módulo 6 ya vas a poder continuar con el módulo donde te habías quedado. Pero entonces eso implica que te vas a atrasar un poco para recibir tu certificado. El remedial. Si en periodo de recuperación o cuando terminó el periodo de recuperación, tú tuviste en tu total de módulo de 50 a 59 puntos, puedes participar en un remedial. Este consta de enviar un proyecto integrador nada más. Dura 10 días. Prácticamente es como si fuera otro periodo de recuperación, pero nada más te van a pedir un proyecto. Y sí puedes estar cursando un módulo al mismo tiempo que estás cursando el remedial. Para ambos les va a llegar una invitación a su correo electrónico. Ahora, las actividades que se pueden realizar en el periodo de recuperación son las actividades integradoras. Acuérdense que son 6 y tienen un valor de 5 puntos cada una. Las actividades formativas, que en este módulo son muchas, son los cuestionarios en donde ustedes practican prácticamente los conocimientos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en semana 1 había 1, 2, 3, 4 cuestionarios, ¿no? Y así en cada semana hay varios. Entonces, ustedes pueden responder los cuestionarios. Acuérdense que como tal, estos cuestionarios no les da una,
un puntaje directo hacia el portafolio de evidencias como una actividad o como el proyecto integrador, pero la plataforma sí lo toma en cuenta en tu participación individual automática. Entonces, tú mientras más interactúes con la plataforma, mayor puntuación vas a obtener en esa parte. La reflexión de evidencias también la puedes contestar. Acuérdate que esa vale 5 puntos. Incluso hay quienes a lo mejor reprobaron y no contestaron la reflexión de evidencias y nada más les faltan 5 puntos o 3 puntos. Entonces ya con que la contesten, pues aprueban. La idea es que apruebes con la mejor calificación posible, pero pues prácticamente si tú lo que buscas es nada más aprobar, pues checa igual y nada más contestando la reflexión de evidencias, apruebas. Y bueno, el más importante que es el proyecto integrador con un valor de 30 puntos, ese es el que le tienen que dar prioridad. De hecho, hay quienes a lo mejor siempre me envían sus 6 actividades y se les olvida enviar o ya no les da tiempo de enviar el proyecto integrador y pues no pasan. Entonces, la idea es que ese lo entregues primero, ¿no? Si se puede. Ahora, ¿qué es lo que no puedes realizar en el periodo de recuperación? Nada más en los foros. En este caso, en este módulo, no hay foros de debate, pero sí había foros de clase. Entonces, los foros de clase no puedes participar. Ahora, les pido por favor que revisen, si ustedes me van a estar mandando sus actividades, revisen constantemente el portafolio de evidencias. Yo usualmente califico un día o a más tardar 2 días después de que enviaron sus actividades. Casi a veces en los fines de semana, pues a lo mejor no me conecto tanto, pero de lunes a viernes yo estoy diario revisando las actividades que me mandaron. Entonces, a pesar de que, bueno, yo tengo afortunadamente el trabajo del siguiente módulo, el módulo 7 que empieza este lunes, es decir, el día de mañana, pero yo me doy un tiempo para revisar el periodo de recuperación todos los días. Entonces, sí es importante que ustedes revisen su portafolio de evidencias para ver qué tanto puntaje les falta para pasar. Acuérdense que necesitan 60 puntos para pasar este módulo. Y bueno, si ustedes ven que a lo mejor enviaron una actividad y a mí me falta, bueno, consideré que no alcanza los 100 puntos, tú puedes corregirla cuantas veces sea necesario a manera de que tú obtengas el puntaje que tú quieres. Ahora, el inicio del módulo 7, como les comentaba, es el día de mañana, 14 de mayo, y sí van a tener acceso a él, a pesar de que estén ahorita cursando el periodo de recuperación, siempre y cuando no tengan módulos reprobados. Acuérdense que al juntar ya 3 módulos reprobados, ya se les suspende su cuenta, y no pueden continuar estudiando en prepa en línea los módulos así seguiditos hasta que regularicen sus módulos reprobados. Entonces, bueno, la idea es que ustedes entreguen sus actividades pendientes del periodo de recuperación antes de el día de mañana para que no se empalme el trabajo del módulo 7 con los pendientes del módulo 6. Entonces, esto es en cuanto a esta presentación. Ahora voy a empezar con la presentación de lo siguiente. Veo que no hay nadie. Bueno, no importa, yo voy a continuar explicando. Bueno, vamos a empezar con las actividades del módulo 6. Para cada actividad, no olvides atender a las indicaciones de la plataforma, preguntarme en caso de dudas antes de enviar la actividad o consultar los videos y apoyos que están al final de esta presentación. Esta presentación, por cierto, la voy a subir tanto a la sección de avisos como se las voy a mandar a su correo, como también la voy a colocar. Bueno, de hecho ya está colocada en la carpeta que yo les envié un link de Dropbox que les permite entrar a esa carpeta y en esa carpeta ustedes pueden revisar esta presentación, y revisar otros apoyos que les coloqué ahí. Revisen sus actividades con la rúbrica en la sección expertos, es decir, haz tu actividad, ya si no tienes dudas y todo, ya nada más revisa antes de enviarla, que todo lo que hayas realizado en tu actividad coincide con lo de la sección de experto. Y bueno, evita por favor usar el traductor en internet, ya que en el traductor de Google hay varias cosas que no se traducen como deben de ser. Entonces traten de evitar la utilización del traductor de Google o de cual sea. Porque no siempre se traduce correctamente. Ahora vamos a empezar con las actividades de la semana 1. Los recursos que tienen que revisar de la semana 1 para la primera actividad son esos que están ahí, que es Introduce Yourself,
Describing Myself and Others. Y bueno, todos los que están ahí. Greetings and farewells, personal pronouns, verb to be, vocabulary, my profile, vocabulary, adjectives in order, physical description and colors. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera actividad. Introducing Myself se llama la actividad número uno. En esta actividad, miren, aquí en esta presentación yo lo que hice, porque pues las indicaciones de la plataforma son muy claras, de verdad. Yo creo que en ningún módulo han sido tan claras hasta el momento, pero sí a lo mejor explican tan específicamente que ustedes, o al menos a mí me ha pasado, que las leo y digo, bueno, entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer? Son tantas cosas que me dicen que ya no entendí qué es exactamente lo que tengo que entregar. Entonces, yo lo que hice en esta presentación es resumirles básicamente qué es lo que tienen que entregar. Lo estoy colocando en negritas. Entonces, en esta primera actividad lo que tienen que hacer es una presentación de sí mismos y de un amigo. Primero por escrito, luego vas a grabar un audio leyendo esa presentación. Vas a colocar el link de Dropbox o de Drive en el documento de Word y enviarás tu archivo. Considera que los datos mínimos que debe contener la presentación de ambos, tanto de ti como de tu amigo, es un saludo, el nombre, edad, ocupación, estado civil y el número telefónico. Entonces, tú lo que vas a hacer es en un archivo de, aquí les voy a enseñar, tomé las actividades como ejemplo de una compañera suya que se llama Anaí Gamas, que bueno, es una compañera que sacó 100 en todas sus actividades, siempre ha sido una compañera de muy buenas calificaciones, entonces usualmente me tomo el atrevimiento de bajar sus actividades y tomarlas como ejemplo. Entonces, bueno, esta es su actividad integradora. Introducing Myself. Hola, un gusto conocerte, mi nombre es Anaí. Aquí lo está poniendo en español y aquí está poniendo la presentación en inglés. Entonces, acuérdense que aquí está solicitando que ustedes saluden, se presenten y digan sus datos, ¿no? Entonces aquí, hi, nice to meet you, my name is Diana Karen, I am Mexican, I am 16 years old, I study online high school and I am single. My phone number is 642-147-4083. Entonces, aquí cuál es nada más la indicación que yo les tengo que dar. Lo que tienen que hacer es, lo importante es este parrafito que ustedes van a leer. Este parrafito, ustedes lo tienen que escribir en inglés, la presentación propia y la presentación de su amigo. El número telefónico, cuando lo lean, se tiene que leer número por número. En inglés no se lee por pares, como a lo mejor lo hacemos aquí en México, o a veces aquí en México hasta de a tres, ¿no? 595, 780 o 82, ¿no? Ese es un número telefónico. No, allá lo hacen de uno por uno. Entonces es importante que ustedes también consideren eso. Este parrafito que ustedes van a escribir, lo van a leer, se van a grabar con el celular, o también hay una aplicación en internet que ustedes pueden utilizar para grabar, siempre y cuando tengas micrófono en tu computadora. Te grabas, bajas en MP3 esa presentación, ese audio, y colocas, acuérdense que aquí, ustedes en el primer módulo les pidieron que abrieran una cuenta de Dropbox o de Google Drive, a partir de la cual ustedes iban a poder utilizarla como una nube. Entonces, la nube funciona de qué forma. Yo utilizo y a mí me encanta mucho usar el Dropbox. De hecho, aquí está. Entonces, Dropbox lo que hace es que te genera una carpeta en tus archivos, así como si fuera la carpeta de descargas o la carpeta de mis documentos, de mis imágenes, te genera una carpeta de Dropbox. Entonces, tú en esa carpeta puedes poner todo lo que quieras. Yo aquí tengo estos, hay un límite, por supuesto, de gigas, pero yo aquí tengo todas estas carpetas, tengo archivos, entonces aquí tengo mi carpeta de prepa en línea y aquí tengo muchos archivos. Entonces, esta carpeta yo la puedo consultar donde yo quiera. Si no es necesario que yo ande cargando una memoria USB para llevármela y consultar mis documentos, en cualquier computadora que tenga internet, yo abro Dropbox y puedo consultar todos estos documentos porque está en una nube, está en internet todo. Entonces, la idea es, tú grabas tu archivo de audio y lo colocas en la carpeta de Dropbox. Posteriormente, lo que vas a hacer es, le das clic derecho
a tu documento, bueno, en este caso a tu archivo de audio. Bueno, vamos a esperar porque está un poquito lento. Ahí está. Y aquí en donde dice compartir, le das clic. Y entonces aquí ya me está preguntando, o lo que va a hacer es generar un enlace. Yo nada más aquí le voy a dar que quiero el acceso de lectura. Es decir, la persona que vea este link solo va a poder leer, no va a poder hacerle nada más a mi archivo. Y aquí yo le doy clic en enlace, bueno, crear enlace, y me va a crear automáticamente un enlace el cual yo puedo copiar y pegar en el documento de Word. Supongamos que es este el enlace, lo pego aquí y ya. Guardo mi archivo, lo mando a la plataforma y yo lo que voy a hacer es leer este parrafito que tú escribiste en inglés presentándote a ti y a tu amigo y posteriormente voy a darle clic al enlace en donde está tu archivo de audio MP3, MP4, 3GP, como sea que se haya guardado, y lo tengo que escuchar. Ajá, es parte de la actividad. Ustedes no pueden omitirlo. Porque si lo omiten, entonces, pues, aunque el párrafo esté súper bien escrito en inglés y bien traducido y todo, si tú omites enviar el archivo de audio, entonces yo no puedo calificar esa parte y vas a sacar una calificación baja. Bueno, voy a continuar con la siguiente. Acuérdense, no se les olvide guardar sus archivos con la nomenclatura correcta, que es sus apellidos, guión bajo, sus nombres, guión bajo, módulo 6, semana 1, guión bajo y el nombre de la actividad. Ahora, en esta actividad, básicamente lo que tienen que hacer es describirse, expresar su nombre, edad, estado civil, entre otra información personal que permitirá conocerse con otras personas. Es como cuando tú te presentas con alguien, ¿no? Ahora, utilizar el verbo to be funciona para referirse a quién es alguien, cómo está físicamente o emocionalmente una persona o dónde se encuentra algún objeto o animal. I am happy, she is my friend, my bed is next to the bathroom. Los adjetivos posesivos permiten identificar a quién pertenece a algo. His, masculino, y her femenino. Esto se los estoy leyendo porque les puede ser de utilidad a lo mejor para escribir el párrafo. Por ejemplo, aquí, she's my best friend Araceli, she's Mexican and she is the same age, but unlike me, she attends high school where she met her from. Her, aquí por ejemplo, está utilizando un posesivo que es her, significa algo de ella, es decir, su novio de ella. Entonces, es importante que, por ejemplo, ahorita les estoy leyendo esta parte que les va a ayudar. Her boyfriend is my friend. His name is Mario, ¿no? Los adjetivos calificativos nos indican cómo es un objeto o persona. My big backpack is in the bedroom. The apple is red. Y bueno, aquí les estoy colocando toda esta presentación. Acuérdense que yo se las voy a compartir. La pueden revisar con calma. Les estoy colocando las personas, la primera persona, cuáles son la segunda persona, cuál es la tercera persona, primera persona, segunda persona y tercera persona, y cómo se utiliza, ¿no? Estos son singulares, estos son plurales y aquí el verbo to be, cómo se conjuga, am, are, is o are, ¿sale? Bueno, vamos con la actividad número 2. Los recursos que van a revisar son de la semana 1. Serían los prepositions of place y van a revisar possessive pronouns, demonstrative adjectives, vocabulary and asking for information. Entonces, la actividad 2 se llama packing. Van a realizar de manera opcional, no es obligatorio, una tabla donde coloquen 10 objetos, su característica y su ubicación en la casa. Por ejemplo, el objeto es el teléfono, las características es que es color gris y la parte de la casa donde se encuentra, on the floor of my room, es decir, sobre el piso de mi cuarto. Luego van a realizar una lista redactando 10 oraciones de esos mismos objetos que colocaste en la tabla utilizando is y are. En este caso, no es necesario que se graben, aquí no necesitamos el audio, pero sí tienen que redactar 10 oraciones. Acuérdense, lo que está en negritas es lo que yo necesito ver en el archivo. Entonces, aquí está el documento ejemplo de su compañera Anaí. Ella sí utilizó yo creo que es muy útil esta tabla. Utiliza la tabla y ya luego hace las 10 oraciones.
Sí está complicado hacer estas 10 oraciones. ¿Por qué? Porque de repente, ya cuando lo están escribiendo, dicen, ay, ¿y cómo lo digo? ¿Cómo explico que está sobre el piso, pero entre la cama y el buró? O sea, entonces ahí es donde a lo mejor ustedes se van a complicar un poquito, pero acuérdense que lo importante es eso, que ustedes aprendan a desarrollar esa habilidad de traducirlo. Entonces aquí, por ejemplo, my gray phone is recharging on the floor of my room. ¿Esto qué quiere decir? Mi gris teléfono, acuérdense que los adjetivos en inglés van primero y después va el sustantivo o el objeto. Mi gris teléfono está recargándose sobre el piso de mi cuarto. Ajá. Entonces, eso es lo que quiere decir. My useful computer is at the table in my room. También tengan cuidado, ustedes tienen que revisar los recursos para saber en qué momento se utiliza este at. Por ejemplo, en lugar de in the, es at. Acuérdense, por ejemplo, también de los plurales. Si están ustedes hablando de algo en plural, no se coloca is, como aquí arriba, sino se coloca are. Ajá. Entonces, nada más es cosa de que ustedes tengan cuidado de revisar cómo se escribe cada cosa. Si yo me dedico ahorita a explicarles plurales, singulares y preposiciones de lugar, va a ser un poquito tardado, pero sí es importante que ustedes lo revisen. Bueno, vamos con el siguiente. Acuérdense siempre guardar su archivo con la nomenclatura adecuada. Y aquí lo importante que les puedo yo recomendar de la actividad es que utilicen ejemplos de la vida cotidiana. Deben señalar objetos que se requieren o se necesitan, describir qué tienen en una maleta. Acuérdense que lo que van a hacer es planear un viaje y están identificando objetos personales en su casa. Ajá, entonces acuérdense nada más. Imagínate que tú vas a viajar, no sé, de vacaciones a donde tú quieras, a Cancún o al bosque más lejano que se te imagine. ¿Qué es lo que te vas a llevar en la maleta? Por eso se llama packing, la actividad que quiere decir empacando. ¿Qué es lo que te vas a llevar en esa maleta? Tu cepillo de dientes, tus calcetines, tu teléfono, tu laptop, tu cargador, a lo mejor un perfume, no sé, crema corporal, todo lo que te tengas que llevar en la maleta. ¿Por qué? Porque por ahí, por ejemplo, me mandaron una actividad en donde me decían mi cama. No te vas a llevar la cama, ¿no? También es importante que ustedes tengan a lo mejor esa imaginación. Ahora, vamos con la semana 2, la actividad número 3. ¿Qué recursos tienen que revisar para la actividad número 3? Sería el recurso que se llama I can, vocabulary, use of can, play, go and do, types of ability. Entonces, eso es lo que van a revisar de la semana 2. Acuérdense que, bueno, estos son los recursos de la semana 1 y estos de acá son los recursos de la semana 2. Miren, por ejemplo, ¿cuántos ejercicios hay en la semana 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ejercicios, ¿no? Entonces, estos ustedes los pueden contestar para generar más puntuación. Esta es la semana 3 y esta de acá es la semana 4. Los ejercicios lo pueden revisar aquí o acá hay un mapa de navegación donde ustedes pueden revisar más rápidamente igual todos los recursos. Actividad 3, Abliris. Identifica 6 habilidades tuyas, clasifícalas en 2 físicas, 2 cognitivas y 2 sociales. Luego, en una tabla, crea un enunciado con cada una de ellas utilizando I can. Entonces, van a ser nada más 6 en total, 2 de cada habilidad, 2 físicas, 2 cognitivas y 2 sociales, para que no se vayan a confundir. En esta tabla, ustedes van a colocar 2 enunciados. En la tabla se van a colocar los enunciados. Ahora van a mencionar 6 actividades recreativas, esto es aparte, o deportes que pueden hacer o jugar en las playas de Cancún y escribir 6 oraciones utilizando las frases I can play, I can go o I can do. Ajá. Entonces, lo que van a hacer es esto que les marqué en negritas. Van a grabar en un audio las 12 oraciones, las 6 de las habilidades y las 6 de las cosas que hacen en Cancún. Van a
subir su audio a Dropbox o Drive y colocar el enlace en un documento de Word junto con la tabla y las 6 oraciones de Cancún. Entonces, acuérdense de guardar su archivo con este nombre. Vamos a ver el ejemplo de su compañera Anaí. Actividad integradora, Abilities. Aquí están sus 6 oraciones en inglés de Can. Estas son las físicas, las cognitivas y las sociales. Y aquí están sus otras 6 oraciones de lo que va a hacer en Cancún utilizando Go, Play o Do. Y aquí está su liga de Dropbox. Ajá. Con el audio en inglés donde ella se grabó. Entonces, si quieren, vamos a escucharla. Aquí lo que yo quiero que ustedes vean es cómo yo voy a ver el audio de ella. Entonces, a lo mejor ella nada más le dio en donde es que yo solo puedo leer el archivo, yo no lo puedo editar. Entonces, ahorita me va a dar la opción de descargar el archivo. Es muy importante, yo también les estoy compartiendo ahorita al final, les estoy compartiendo al final, aquí me da descargar, miren. Yo hice una sesión en donde les expliqué cómo pronunciar en inglés, porque eso también se califica. Qué tan bien lo están pronunciando ustedes? Porque hay quienes sí suben su archivo y todo, y yo lo escucho, pero sí tienen que mejorar su pronunciación. Es importante. Ya lo voy a abrir. Para que lo escuchemos. Bueno, entonces es así como yo puedo escuchar. Ella tiene una buena pronunciación. Digo, no es una pronunciación así como de estar viviendo en Estados Unidos o en Inglaterra o en algún país así, pero es una buena pronunciación para una persona que vive aquí en México. Entonces, no se apenen por esta parte. Ahora, nada más, esto igual lo pueden leer con calma al ratito que les comparta esta presentación. Play se traduce como jugar, sin embargo, en inglés también se usa para referirse a la práctica de un deporte que se juega con pelota y a la ejecución de instrumentos musicales. Y aquí hay ejemplos. Go, que literalmente se traduce como ir, se usa para los deportes que se realizan al aire libre. Por ejemplo, I go camping, Maria goes fishing. Y do, que literalmente se traduce como hacer, se usa con las actividades que normalmente no se practican en equipo. No son competitivas o aunque pueden incluir alguna competición, esta no será el centro de la actividad. Por ejemplo, Carolina does yoga in the morning. Ajá. Entonces es para que ustedes vean cómo pueden utilizar play, go and do en sus enunciados de Cancún. Ahora vamos con la actividad número 4. ¿Qué recursos van a revisar? Es like and dislike. Y van a revisar vocabulary, linking words, and expressing like and dislikes. La actividad 4, que se llama What do you like? Tienen que pensar y escribir en inglés 5 cosas que te gustan y 5 cosas que te disgustan. De tu casa, de tu comunidad, lo que tú quieras. Ahora, escribe esas 10 cosas, una lista de las 5 que te agradan y otra lista de las 5 que te desagradan, utilizando like y dislike.
Luego, conecta las frases que escribiste y redacta un párrafo. Usa las linking words revisadas en la semana 2. Es importante que utilicen estas linking words, ¿sale? Ahora, en negritas, esto es lo que ustedes tienen que entregar. Grábate leyendo el párrafo, sube tu audio a Dropbox o Drive y coloca el enlace en un documento de Word junto con tus 10 frases y tu párrafo escrito. Ajá, entonces vamos a ver. Aquí está, What do you like? Estas son las 5 frases de las cosas que le gustan a Anaí, 5 frases de las cosas que no le gustan a Anaí. Y luego aquí está su párrafo. Ella tiene que juntar estas 10 cosas que le gustan y le disgustan en este párrafo. I like rainy days and when it downs like this, I don't like to wake up early. In the mornings while breakfast, I like to drink spearmint tea. Y así, ¿no? Ustedes tienen que leer My father on eating seafood, bla, 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 bla. Entonces, aquí lo importante es que ustedes tengan la capacidad de juntar todas estas frases con algunas palabras. Y aquí está su liga de Dropbox. Vamos con la siguiente actividad. Bueno, primero vamos a checar. Esto igual lo tienen que revisar ustedes con calma. ¿Cómo pueden utilizar like and dislike? Sería I like, do, verbo y complemento. Negativo, I. Bueno, aquí sería esta carita, significa la persona. I, you, he, she, do, todas las personas, los pronombres personales. Entonces, por ejemplo, you do el verbo y el complemento. Es importante que ustedes sepan cuáles son las estructuras en inglés. Y esto es del can, por ejemplo, esto es del like y del dislike, cómo se escribe y cómo se escribe el like y el dislike. Y aquí están los ejemplos. Entonces es importante que lo chequen. Recursos a revisar de la semana 3 para la actividad número 5. My schedule, que sería también el auxiliar verb do, verbs of time, adverbs of frequency, vocabulary and present tense. La actividad número 5 se llama A Typical Day. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En esta actividad escribirán su rutina diaria. Puedes apoyarte en las preguntas que aparecen en la plataforma, como ejemplo. Deberás escribir al menos 10 oraciones con acciones que llevas a cabo en tu rutina. Ya que tienes las 10 oraciones, escribe un párrafo en donde narres un día común de tu vida. Utiliza adverbios de tiempo, por ejemplo, ahora, entonces, hoy, ayer, mañana, antes, después, temprano, pronto, tarde, todavía, aún, ya, siempre, nunca, jamás, entre otros. Entonces, en negritas les estoy poniendo qué es lo que tienen que hacer. Grábate leyendo el párrafo sobre tu audio, sube tu audio a Dropbox o Drive y coloca el enlace en un documento de Word junto con las 10 oraciones de tu rutina diaria y el párrafo que leíste. ¿Ah? Entonces son tres cosas, tus 10 oraciones, el párrafo y el link de tu archivo de audio. Vamos a checar. Estas son las preguntas que vienen en la plataforma. Entonces, ¿a qué hora te levantas? ¿A qué hora te duermes? ¿A qué hora te bañas? ¿A qué hora estudias? ¿A qué hora almuerzas? ¿A qué hora tienes un lunch? ¿A qué hora vas a tus clases de pintura, de violín? Esas son las actividades que a lo mejor ella identifica que puede ir haciendo en su rutina diaria y ella misma contesta las preguntas. Ya luego, estas son serían las entonces las 10 oraciones que ella hace sobre su rutina diaria. Aquí ya está el párrafo que ella escribe sobre su rutina diaria utilizando los adverbios de tiempo. Por ejemplo, first, in the morning, ese es otro. Thursday or Saturday, ese también es otro adverbio de tiempo. Past, este también es otro. After es otro. Entonces, ustedes lo importante aquí es que sepan utilizar estos adverbios. Ajá. Y aquí está su link del audio. Este es para la actividad Typical Day. Entonces, aquí yo les estoy poniendo un ejemplo de cómo es un archivo, digo, un párrafo de una rutina diaria para que ustedes lo puedan utilizar. No se vale que lo copien tal cual y me lo manden así, ¿verdad? Ahora vamos con la siguiente actividad, que es la actividad número 6. ¿Cuáles son los recursos que tienen que revisar? Prácticamente los recursos que tienen que revisar son todos los de la semana, ¿no?
todos los recursos de la semana 3, entonces vamos a ver, serían estos. No son tantos, son más ejercicios que recursos, si ustedes se fijan. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? My Family Routine se llama la actividad 6. Con base en la actividad integradora 5, redacta algunas preguntas que deberás hacerle a algún familiar sobre tu rutina diaria. Su rutina diaria. Puedes guiarte con las preguntas que aparecen en las indicaciones de la plataforma. Anota sus respuestas y realiza al menos 10 oraciones de su rutina. O sea, va a ser lo mismo que la actividad anterior, pero ahora va a ser de un familiar. Redacta un párrafo a partir de las oraciones en donde presentes a tu familiar sus gustos y su rutina diaria. Deberás mencionar su nombre, edad, descripción física y rutina. Puedes incluir una fotografía. Aquí lo ideal no es que sea como una opción, sino que debes incluir una fotografía. Nuevamente, grábate leyendo el párrafo, sube tu audio a Dropbox o Drive y coloca el enlace en un documento de Word, junto con las preguntas que redactaste, las 10 oraciones que utilizarás y el párrafo que leíste. Acuérdate siempre de guardar tu archivo con la nomenclatura adecuada. Y aquí les estoy poniendo información importante. Acuérdate, aquí debes de agregar es o ese al verbo que acompaña he, she en la oración según las siguientes reglas. Y aquí viene un ejemplo. Por ejemplo, she goes, he does, she fixes, she kisses, he kisses, she watches, he washes. Y antecedida por consonante cambiar y por y latina agregar es he studies, he cries. Bueno, estos son ejemplos. Aquí omitan esto que dice no agrega, sino más bien tienes que agregar es o ese a los verbos. Y aquí hay un ejemplo. He is Alfred. O sea, acuérdate que tú estás presentando, haz de cuenta que tú vas a una fiesta y estás presentando a tu tío, ¿no? He is Alfred, he is American boy, he lives in Los Angeles, California. He is tall and has big green eyes. Ahora, acuérdate, como es una tercera persona, por ejemplo, este has es del verbo have, que significa tener. Entonces aquí dice, y tiene grandes ojos verdes. Ajá. Entonces, acuérdate que todo lo tienes que, la idea de esta actividad es que tú demuestres que puedes utilizar los verbos conjugados para las terceras personas. Acuérdate que no es lo mismo un verbo para una primera persona que un verbo para una tercera persona. Revisen los recursos de la semana. Ahora, vamos con el último, que es el proyecto integrador. ¿Cuáles son los recursos que tienen que revisar? El recurso My Family, también Vocabulary, I have a great family, what do you do, there is and there are. Y In My House There Is, how do I get to? Ajá, entonces son los recursos. ¿Y qué es lo que tienen que hacer en el proyecto integrador My House and My Community? Van a realizar 4 diapositivas en una presentación de PowerPoint. En la primera diapositiva van a poner una portada con sus datos. En la segunda van a explicar cómo llegar a tu casa, pero ahí vienen ahorita se los enseño, son unos diálogos. Y tú tienes que explicarle a una persona cómo llegar a tu casa. En la diapositiva número 3 vas a presentar a 3 miembros de tu familia indicando el nombre, el parentesco contigo, la edad y la profesión o ocupación de cada uno de ellos. Y en la cuarta diapositiva vas a describir 3 lugares de tu casa. Vas a indicar al menos un objeto que haya en cada lugar. Por ejemplo, vas a describir tu sala, vas a describir tu cuarto y vas a describir el baño, ¿no? Entonces, en mi sala hay un sillón sobre el piso al lado de la ventana, ¿no? Eso es todo. En el baño hay un lavabo en la entrada, al lado de la taza. Y en mi cuarto hay un closet grande, a la orilla, al lado de la ventana. No sé. Entonces es importante que ustedes realicen eso. Acuérdense de ponerle la nomenclatura adecuada al proyecto integrador. Ahora, consideren para la realización de este proyecto integrador revisar los contenidos de las unidades 6 y 7. Los contenidos de las unidades están aquí hasta abajo. Son 7 unidades las que se abordan en este módulo 6. Entonces, los contenidos de estas unidades son los importantes para que puedan hacer su proyecto integrador. Utilizar el there is and there are, los verbos para dar indicaciones y las preposiciones para la ubicación de objetos. Antes de terminar, inserta un croquis
que se solicita ahí, imágenes con referencia a los diálogos y las partes de tu casa que describiste. Aplícale diseño a tu presentación, verifica que hayas integrado todo lo solicitado y revisa la gramática y la ortografía del inglés. Ahora, acuérdate, a lo mejor lo que les va a costar un poquito de trabajo es darle información sobre las direcciones, porque es algo que a lo mejor no han practicado durante las semanas anteriores. Para dar información sobre direcciones es importante que los alumnos, o sea, ustedes, sean breves y directos. Para eso necesitan usar verbos en imperativo, es decir, sin sujeto, como por ejemplo, go straight ahead, turn left, turn right, etc. Go, por ejemplo, ustedes pueden ver, no dice I go, ni dice tú go. Ni dice goes, dice go, solito, solito. Además, en inglés es necesario hacer mención primero del número y después del nombre de la calle. Ajá. Ahora, también ahí tienen que utilizar diálogos para realizar su proyecto. Ahorita les voy a enseñar el ejemplo. Entonces, aquí dice asking for direction, es decir, cómo pedir una dirección y cómo dar una dirección. Excuse me, how do I get to the pharmacy, por ejemplo, ¿no? Aquí está cómo dar las direcciones. Go straight ahead, go along the street, turn left or right, take the first, second, turning on the right or left, cross the street, go past, go through the park, go across the bridge o go as far as the roundabout. Entonces, aquí, por ejemplo, dice vete derecho. Ve a lo largo de la calle, gira a la izquierda o derecha, toma la primera o la segunda calle, doblando a la izquierda o derecha, cruza la calle, go past, es así como que cuando dejes la farmacia vas a girar, no sé, por ejemplo, go through the park, es decir, atraviesa el parque, go across the bridge, cruza el puente, ve tan lejos como puedas. Bueno, entonces aquí ya como para finalizar, les dejo los links de apoyo. Y también voy a colocar el link de esta videosesión. Pero bueno, aquí están los links de apoyo de la semana 1. Incluso estoy poniendo los míos de la bienvenida, los de los facilitadores, 5 trucos del traductor de Google, cómo grabar audio en una app, que es la que les comentaba al principio. En la semana 2, igual la sesión de habilidades, yo ahí les expliqué cuáles son las habilidades físicas, las sociales y las cognitivas, para que las identifiquen, porque por ejemplo, estaba yo revisando la actividad de una personita que escribió bien sus enunciados, pero resulta que los enunciados no tenían nada que ver. En las cognitivas puso unas sociales y en las sociales puso otras y entonces estaban mal por ese lado. Hay las sesiones de los facilitadores y aquí también hay tutoriales sobre cómo compartir audios en Drive o Dropbox. La semana 3, los tips de pronunciación en inglés y sesiones de facilitadores. Y en la semana 4, información sobre la semana 4, sesiones de facilitadores y cómo dar o seguir direcciones. Ahora les voy a enseñar un ejemplo, el ejemplo de Anaí, por ejemplo. Aquí está su proyecto integrador. La primera diapositiva, acuérdense que es para la portada. En la segunda, ella explica cómo llegar a su casa. Aquí colocó una foto de, a lo mejor es de Google Maps, donde ella marca cómo llegar a su casa desde, no sé, a lo mejor la estación de tren. Por ejemplo, aquí dice Laura, hi, Danny, Danny, hi, Laura, Laura, tell me, how can I get to your house? Aquí dice en inglés, dime cómo llego a tu casa. Y Danny dice, ¿dónde estás? Laura dice, en el Transpeninsular Highway. Entonces, eso es una avenida, ¿no? La highway es una avenida. Y ya aquí Dani le empieza a explicar, take Sinaloa Street, which is one, y así empieza a explicar ella cómo llegar. Mira, aquí, por ejemplo, tienen como referencia un Oxxo, un Don Quique, que es una tienda, etcétera, ¿no? Y ya Laura le da las gracias y luego dice, ¿sabes dónde hay una farmacia? There is, aquí estoy utilizando el there is. Cerca de tu casa, no, no, pero te digo dónde hay una, cómo puedo llegar a una farmacia, y ya, le explica cómo llegar a la farmacia, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que explicar aquí dos cosas, cómo llegar a la casa y cómo llegar a un lugar, ya sea una farmacia, a la tienda, a donde quiera, son dos cosas que tiene que explicar. Ahora, ya llegó Laura a su casa. Y le va a presentar, acuérdense que en la diapositiva 3 es presentar a 3 miembros de su familia. Hay, como les comentaba, diálogos que ustedes pueden hacer
Y ya aquí les está presentando: She's my mother, her name is Gabriela, y is 42 years old, and he's my housewife. Y así, ¿no? Ahora, esta es la primera, esta es la segunda, y esta es la tercera. Ahora, Laura dice: Nice to meet you, my name is Laura, y se presenta, ¿no? Ahora va a llevar a Laura un recorrido por su casa. My home. Laura, let me show you my house. Y aquí le empieza a explicar el estudio. Aquí le dice que hay una tele, etcétera, ¿no? Acuérdense, son tres lugares y al menos un objeto en cada lugar. Ese es el proyecto integrador. Entonces, voy a ver si hay alguien que tenga alguna duda. Parecer no. Bueno, entonces sí es muy importante que ustedes consideren hacer bien su proyecto integrador, bien todas sus actividades para que puedan pasar. Es importante que graben sus archivos de audio, que los suban a una nube, a Drive, de preferencia que sea Google Drive o Dropbox, el que más les acomode. Para poder ustedes hacer una cuenta en Google Drive, necesitan obviamente una cuenta de correo de Gmail, o para una cuenta en Dropbox, nada más lo único que necesitan es un correo, el que sea. Por ejemplo, yo como tengo mi correo de Hotmail, bueno, ese es el que utilizo para el Dropbox. Entonces, es fácil si ustedes nada más entran a la página de Dropbox, por ejemplo, y le dan que ustedes quieren registrarse para crear una cuenta, y les piden nada más los datos de su correo electrónico y ya les abre su cuenta. Y después tendrían ustedes que bajar a su computadora la aplicación de Dropbox, instalarla en la computadora, y al momento en el que se instala en la computadora ya les genera esta carpetita que les enseñaba yo, que es como la carpetita del audio, perdón, de las imágenes y de todo esto. Entonces, sí es muy importante que ustedes realicen bien las actividades. Acuérdense que aquí les voy a enseñar el calendario. Voy a compartir otra vez la pantalla. Aquí está el calendario. Entonces, el periodo de recuperación comenzó aquí el jueves 10 de mayo y va a terminar aquí el 23, miércoles 23 de mayo. Entonces, ya una vez que termine el periodo de recuperación, yo tengo para calificarles las actividades. Usualmente me dan hasta el viernes en la noche para terminar de calificar. Entonces, a partir del viernes en la noche o en la tarde, ustedes ya pueden revisar su calificación final. Igual es ingresar al portafolio de evidencias y hasta abajo en el total de módulo. Sí es importante que ustedes consideren revisar lo que es la sección de avisos, en donde ya les coloqué aquí les indiqué cuando inició el periodo de recuperación, cuáles eran las fechas, qué era lo que podían hacer, qué es lo que no pueden hacer, recomendaciones: no manden sus actividades a última hora, un día antes, porque hay veces en que me la mandan y resulta que el otro día que yo estoy revisando y que ustedes ya no pueden volver a mandar nada, resulta que no, no se abre el archivo, no abrió el audio, lo que sea. Entonces es importante que ustedes se den el tiempo de irlas mandando en estos días. Revisar su retroalimentación. Acuérdense que el puntaje mínimo es de 60 para pasar. Consulten continuamente su correo electrónico, la sección de avisos, el foro de dudas académicas, donde sus facilitadores dejaron también algunas recomendaciones. Yo en el este Esta carpeta que se llama materiales de recuperación, yo se las compartí. De hecho, creo que en estas, aquí está, no. En este otro aviso que se llama links de apoyo, les dejé todos los links de los que les acabo de enseñar que vienen aquí en la presentación, pero también les dejé este link. Este es el link de la carpeta, donde yo coloqué todo esto. Si ustedes le dan clic aquí, les va a abrir esta carpeta. Y en esta carpeta viene material de ejemplos y tutoriales de semana 1, 2 y 3. Esta la mandó la SAC, que es nuestra supervisora de calidad. Siempre me hace esto. A ver.
Es este. Entonces, ejemplos de la semana 3, de hecho son links igual de Google Drive, ejemplos de la semana 2, ejemplos de la semana 1 y material de apoyo para grabar y subir audio. Esos son links, aparte de los links que ya les dejé yo como apoyo. Aquí, esta es la presentación que utilicé para esta sesión síncrona y aquí hay plantillas. Estas plantillas las realizó la facilitadora Lorena, me parece que es la facilitadora de uno de mis grupos. Por ejemplo, esta es la de packing. Entonces, aquí ella colocó las indicaciones, colocó ejemplos, colocó o sea, son muy, muy claras sus plantillas, cómo tenían que realizar. Aquí está una de las estructuras importantes para que ustedes puedan hacer estos 10 enunciados. Ella está colocando cuál es la estructura que tienen que utilizar. O sea, aquí ella fue muy clara. Entonces, sí, muy, muy recomendable que ustedes revisen estas plantillas. Aquí nada más, en esta plantilla de semana 3 vienen las dos actividades, pero aquí están las plantillas, las de semana 1, las de semana 2 y las de semana 3 y hasta el proyecto integrador hizo una plantilla para él. Revísenlo, está muy bueno este material. Bueno, entonces, ojalá hubiera alguien que tuviera dudas que mostrar o que explicar. Que decir, pero bueno, muchas gracias a los que chequen esta sesión. Espero que les sirva y de todas formas yo quedo pendiente de sus dudas y comentarios. Nos vemos.